suelte, me suelte, me suelte. Chulmi. Ya tomaste. Sí, pues bueno, vamos a empezar con la lectura de la carta. Nadie sabrá nunca lo que soy. Bueno, nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo irá a decir, incluso si lo digo. No lo diré, no podré. Solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme. Sí, eso es lo que da derecho al silencio. Estamos un poco conmovidos porque la emisora nos ha cerrado de una manera fea y fraudulenta el programa. No nos merecemos eso porque recuerdo que hace 3 meses, en 80 años, exaltaron ese programa por ser uno de los programas más antiguos y el director de la programación hizo una entrevista de casi una hora donde hablaba a maravilla del programa. Hoy lo vamos a hacer desde fuera del Paranil. Queremos empezar con unos 2 manifiestos. O primero vamos a leer la carta en la que nos citan el programa. La carta dice así: Medellín, 7 de marzo del 2014. Señor Gustavo Zuluaga Herrera, director del programa radial En Defensa de la Palabra Medellín. Respetado señor Zuluaga, es consustancial al rigor universitario la evaluación permanente de su producción académica y los medios de comunicación de la institución no están eximidos de esta responsabilidad. Por tanto, la emisora cultural realiza permanente revisión y evaluación de la programación que ofrece a sus oyentes con el propósito de mantener altos estándares de calidad y así cumplir con los criterios de excelencia, responsabilidad social y pertinencia que la obligan como radio educativa universitaria. Para el caso concreto del programa En Defensa de la Palabra, una comisión integrada por universitarios de reconocida trayectoria académica presentó un informe producto de una evaluación juiciosa, ordenada, objetiva, seria y responsable. En este, la comisión, entre otras consideraciones, llama la atención acerca de un notorio distanciamiento entre los principios universitarios de pluralidad, respeto por la diferencia, inclusión y excelencia en toda producción académica y lo emitido actualmente en el programa radial. Lo anterior quiere decir que Espacio no ofrece un producto cultural que esté a la altura. Aquí debe decir que el Espacio no ofrece un producto cultural que esté a la altura de los niveles que una universidad pública de alto nivel como la nuestra está obligada a ofrecer a los ciudadanos. Esta declaración, sumada a los demás puntos que aparecen en el informe presentado por la comisión, es un concepto altamente calificado y valorado por la dirección universitaria, lo que la lleva a tomar la decisión de suspender de manera inmediata la emisión del programa radial En Defensa de la Palabra, teniendo en cuenta que una radio universitaria de la trayectoria y respetabilidad de la nuestra no se puede contar entre sus programas con uno que no enaltezca a la universidad y no le brinde más y mejores opciones de vida a una sociedad que le exige a la academia y más aún a la universidad pública una producción intelectual acorde con el valor que tiene la educación. Lo anterior no obsta para que en un futuro usted y su equipo elaboren una nueva propuesta radial que cumpla con los criterios exigidos por la universidad, tanto de calidad académica
como de responsabilidad social. Esta iniciativa, la universidad la recibiría con total agrado y la someterá a un proceso de evaluación de forma y contenido para definir su integración a la carta de programación que ofrece a sus oyentes. En nombre de la Universidad de Antioquia, le agradecemos el tiempo y el efecto entregados a nuestra universidad y en particular a nuestra octogenaria radio universitaria. Atentamente, Luque Gil Neira, secretario general, Beatriz Elena Mejía Mejía, jefe de departamento de emisora cultural, secretaria general. Es la carta. Esa es la carta infame. ¿Qué? Mire, enseguida las ediciones Defensa de la Palabra están haciendo un libro donde están los manifiestos de nuestro escritor, poeta y profeta Bernardo Ángel, y él nos va a leer dos o tres manifiestos de ese libro que sale con el nombre de Defensa de la Palabra, para que los oyentes lo conozcan. Bueno. A propósito de este suceder, que es un acaecer, porque sabemos de dónde vienen las aguas tumefactas de los patrocinios que obturan por constreñir, por cercenar la aparición de lo refulgente de la poesía libre, augusta y serena que responde a los sentimientos internos. Dice el texto: desengastemos los anillos de poder, estemos como estemos, no sometamos la conciencia a los demás, no cejemos en el empeño de sentirnos diferentes, apercibidos, rojos sentidos, quememos las bulas de muerte, desengastemos los anillos de poder, terreno eterno, fragor de casquivanos humanos, dolientes hermanos, desenvainemos la lengua verdad para que poesía y pasión sea sin razón, delirar como el caimán, no negarnos la batalla, no asistir a clases, reírnos de profetas salvadores, de gran importancia la muerte, pero esa muerte descubierta por nosotros, talla espiritual. Eso ansiamos, reclamamos, no casas culturales, ministeriales, ir pero volviendo, fatalismo de cartón. Sí, alguien que tenga que decir algo mientras yo. Sí. O sea, puedes reactivar el programa, pero tienes que hacerte una programación. Tienes que justificar, o sea, te tienes que sentar a escribir y justificar otra vez tu programa. No, que hay algo muy paradójico, que un programa que llame la defensa de la palabra, en un país tan violento como el de nosotros, que lo más se puede combatir con la palabra, la controversia, la polémica, los excesos, esas son cosas de niños, aquí no estamos con machete, ni con armas, ni sacando desempleados, ni robando, ni haciendo maquilas. Entonces la palabra sí me da, pues ya uno le hace asusta, y más, yo soy egresado de la universidad, de esta, de mi alma mater, dos veces. Sí, yo creo que hicieron al revés. Entonces, porque debieron... Yo creo pues que esto sí ya estamos tocando, todavía es otro fondo más abismal. Yo estoy en un abismo y es ahí mi hueco. Ahora sí que es de cieno, de lodo, de cloaca. Qué pena. Si mi universidad hace conmigo y con nosotros. Sí, yo no sé. Yo no sé, señores. ¿A dónde vamos? Causa espasmo sentir el medioevo encima. Causa espasmo saber que esto está dirigido, teledirigido, por mentes completamente ramplonas de parecitas, de parecen madres lauras. Esto solo responde a una clerecía putrefacta. Y voy a leer porque el artista verdadero no está con el poder. Y esta significación me parece muy importante y siempre se ha mantenido en el programa en defensa de la palabra. Eso fue lo que la constituyó, la que le hizo hervir, la que le hizo arder y también herir. Porque la significación de la herida es importante en la poesía, en el arte y sobre todo en el teatro. El artista verdadero no está con el poder,
Una nueva cultura es no tener aposentos en nada, desvirtuar lo real, acometer lo imposible. Desde ese sueño me relaciono contigo. Los jinetes cabalgan sobre espaldas llagadas, latigan, manejan, y nosotros estúpidos los llamamos mi jefe. Ese jefe que ahora está dando desde arriba el golpe. ¿Qué pasa? Veo el sistema acomodándose en tu cuerpo, tomando tu alma, distrayéndote de tu estado consciente. Las plagas del poder están entre nosotros y tienen nombre de artistas, de guerreros sagrados, de sacerdotes virtuales, de profesores reales. Míralos de frente y sin miedo, son falsos y huecos. Esconden su odio tras palabras y signos, arrastran la vida, se hartan de ella y nos dan el sobrado. Ese nudo en todas las cosas, ese peltre por el que no anda la sangre, por el que no entra ni el viento, sangra, sangren alguna vez en su vida, griten, grita con toda tu alma, fantasea con todo tu cuerpo, la historia vieja reproducida aquí, aquí, fatigados por mentiras aladas, hundidos por deseos contráctiles, por roedores de versos, por artistas fundidos, por viejas coladas, por santos chiviados, por la furia de un continente que no es ni la sombra, por ser tan carajos, por estar ya mamados. Bueno, vamos a ver qué dice Víctor Bustamante con relación a este hecho que nos pasa. Víctor, ¿qué opina de esta posición que ha tomado la universidad en relación a cerrarnos el programa después de que 3 meses antes nos han exaltado porque es un programa de más de 20 años de opinión? Es la parte de exclusión, de intolerancia, porque la universidad poco a poco se vuelve elitista, está negando la cultura popular que se da en Medellín. La forma de escribir, de hacer canciones, cine, no es la parte académica, que es una parte para ser profesor, para hacer una maestría, un cargo doctorado, sino que Medellín es una ciudad que huye entre muchas características. La cultura popular no puede ser acallada de esa manera, la cultura que dice cosas. Ya sabemos desde hace 15 días la mano sangrienta de aquel empresario de la poesía que está moviendo todo esto. Pero resulta que nosotros vamos a buscar medidas, a buscar apoyos y a no dejar que la universidad se deje manejar de esta manera por aquellos que alguna vez tuvieron como lema principal destruir el Estado colombiano con sus diversas formas de lucha. Bueno, vamos a preguntarle ahora al poeta, periodista peruano, compañero del programa. Bueno, yo he leído esta carta y me ha sorprendido, estoy impactado completamente por este atropello. Pienso que la única incomodidad del programa Defensa de la Palabra es haber sido y ser una ventana de comunicación donde los autores, los dramaturgos, los poetas, los comunicadores han podido expresarse, y estoy más sorprendido porque Gustavo acaba de señalar que hace 3 meses el programa fue felicitado, exaltado, ovacionado, y ahora se produce este atropello que es necesario que uno responda, y la única forma de responder es hacer y seguir haciendo este programa de esta manera, ¿no? La plaza y lamentablemente este hecho que ahora no se puede cerrar en el perímetro de una ciudad, sino que se va a conocer en todo el continente, en todo el mundo, y es una vergüenza, pásame la carta, pásame la carta, que este tipo de hechos ocurran. ¿La carta dónde está? Para repetir los nombres, hay que repetir los nombres de las personas que han cometido este hecho. Vamos a presentar una médica, lo que decía. ¿Quiénes firman aquí esta carta vergonzante? Luque Gil Neira, secretario general, y Beatriz Elena Mejía. Hay que invitarla a que nos den
una charla de cómo debe ser esa supuesta calidad de comunicación que ellos están proponiendo, ¿no? Esta es una, y en tres meses exaltan el programa y a los tres meses ya lo mandan por falta de calidad. Sí, ahí está la mano negra del Festival de Poesía, estamos seguros. Vamos a presentar una médica de la Universidad de Antioquia que es escritora, canta y que nos, primero pues nos diga unas palabras pues de la extrañeza que tenemos, nos va a cantar la acidez de la cigarra y unos poemas suyos. Yo me siento pues trastornada, muy triste con esta sorpresa de que el programa fue cerrado, sobre todo que universidad es precisamente una palabra que viene de universo, y universo es comprender la totalidad, aceptar la totalidad, y que no se acepte esta diferencia que se plantea desde el programa Defensa de la Palabra, palabra frente a otras posturas diferentes que manejan la poesía con otros hilos, es una gran tristeza, porque eso nos saca del principio de universalidad. O sea, la universidad está desconociendo la universalidad que es precisamente la palabra y nos está cerrando un programa que es absolutamente necesario, además. No es solamente una cuestión de opinión, es algo que es absolutamente necesario que esté en la universidad. Pero hablarnos primero una cosa, recordá que tú eres egresada de la universidad. Yo soy egresada de la Universidad de Antioquia, efectivamente, y con gran dolor en ese momento siento al alma mater que nos está excluyendo, porque esto es una labor excluyente de un grupo de personas que piensen diferente a otros que están detrás del poder. Eso me da mucha tristeza. Pues una cosa que no puede faltar es, yo recibí un galardón al lado del doctor Héctor Abad Gómez, que ya murió, y del presbítero Humberto Jiménez en 1983 por antigüedad del programa, o sea, hace más de 30 años se recibió un galardón. Yo también fui empleado de la biblioteca como asesor cultural durante 10 años y es absurdo que digan que no haya calidad. Voy a cantar una canción de Mercedes Sosa y de letra de María Elena Walsh, un poema de María Elena Walsh que se llama Como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, ¿cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio, en la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. La otra preocupación de la carta es que ellos sacaron unas conclusiones de por qué el programa no tenía calidad, que nos muestren las conclusiones, que nos manden en una carta aparte lo que ellos dictaminaron que era un mal programa. Jóvenes universitarios.
Jorge ha salido con sus poemas. Un libro que vamos a sacar en defensa. Definitivamente, la vida evoluciona y uno con ella. Por más que pelee y me aferre a lo que ya no existe, la vida sigue fluyendo y no le tiembla la mano para mostrarme en su escenario cómo sí es y cómo ya no es. Uno trata de arreglárselas para agarrarse de algo y sabe que es mentira, que está solo y que aunque cueste, tiene que ser suficiente. Soledad, no crea que no la acepto. No piense que le huyo o que le tengo miedo. Mi soledad, yo confío en usted, yo sé lo buena que es, pero déjeme que al principio, mientras me acostumbro de nuevo a usted, yo me infiltre en mis recuerdos o mis recuerdos en mí. Deje a los fantasmas aparecerse en los rincones, que me abracen y me besen, que se acuesten conmigo, que bailemos y me den abrigo. ¿Y qué importa si la incertidumbre se cuela dolorosa entre mis huesos? Deje que ese mismo dolor los espante, que el miedo mata a los fantasmas por eso de que cada quien muere en su ley. Acompáñeme mi soledad, esté a mi lado, no se amedrente ante mis ires y venires, yo soy enteramente suya o usted enteramente mía, por ley, por siempre y aunque tenga compañía. Bueno, son unas palabras finales de... Bueno, lo que yo deseo es que sigamos haciendo el programa y ya hemos pasado media hora en este programa en el aire y hay que seguir trabajando porque esta ventana siga siendo un medio de nuevas voces y en eso hay que seguir trabajando, no hay otra cosa que se deje de hacer. Esto más bien tiene que ayudar a integrar a la gente y hablar otro tipo. Y este es un programa de opinión, donde la lengua no debe ser amordazada, donde se pueda hablar las controversias de la ciudad, donde se hable contra la cultura oficial, contra la cultura... Esas son las cosas. Yo creo que con estas palabras, no sé si decir otra vez cómo termina el programa, nadie sabrá nunca lo que soy, nadie me lo irá a decir, incluso si lo digo, no lo diré, no podré, solo tengo el lenguaje de ellos para mi vida, para no haber nacido en vano y además para poder callarme, si eso es lo que da derecho al silencio, hasta el provecho. ¿Habrá programa? Ya pasé, ya hicimos el programa. Ah, lo filmó ahí. Ah, pero entonces aquí murió, definitivamente. Ya morimos. ¿Qué pensás de... A ver, cerrar el programa. Creo es que es inadmisible por el tiempo que lleva. El solo tiempo que el programa lleva, creo que debería ser como un aval para la continuidad de él. Lo que pasa aquí es que no se valora nada, no se respetan tradiciones, no se respetan raíces, no se respeta una cultura, no se respeta una tradición. Entonces, parece como normal en nuestro medio que se corten las cosas así de buenas a primeras, hasta sin explicaciones, entiendo, sin saberse por qué, porque si hubiese alguna razón de peso, pues incluso eso ameritaría que llamaran a Gustavo. Pues lo cuestionaran, le dijeran dos o tres cosas para tratar de evitar o hacer en el programa, pero así sin ton ni son. Lo más extraño es que según entiendo el programa él lo hacía gratuito, ¿cierto? Es una cosa como sorprendente en todos los aspectos. A mí me maravilla el hecho de que estemos dispuestos a hacer tantas cosas gratuitas por la cultura y que sin embargo haya tanta gente pendiente de destruirla, de acabar con ellas, de decirle no a más, sin razón alguna. Entonces es como una desagradable pero constante sorpresa en este medio nuestro. Muchas gracias, poeta. Thank you.
Pero... Olvos, ¿qué pensás de la narrada del programa? No, no, desde el principio me parece que hemos llegado a una situación en la ciudad de polarización y que no es conveniente. Es decir, yo creo que todas estas fuerzas que están en este momento encontradas deben en realidad empezar a buscar unos puntos de conciliación, unos puntos de acuerdo, porque es que no podemos ir en contra de las libertades de expresión. Podemos disentir y criticar, es importante el disenso y la crítica, pero lo que no es admisible es de alguna manera cerrar los espacios. Yo no creo en esto de cerrar los espacios. La universidad proclama su diversidad, universo diverso, universidad diversidad. Tenemos que escuchar las otras voces, es un error, es un error. Y yo llamo a todas estas fuerzas, a los de aquí y a los de allá, a que de alguna manera no caigamos en esta situación, porque es muy grave para la comunidad nacional. Dejemos que cada quien piense como quiera. Puedo yo no estar de acuerdo con lo que dice Gustavo, muchas veces no lo he estado, muchas veces he estado totalmente en contra. Puedo no estar de acuerdo con los que los otros fuerzas culturales de la ciudad dicen, muchas veces he estado en desacuerdo y me he ido de frente contra él. Pero en este momento llamo a la calma y llamo a realmente a la reflexión. Es muy importante en este momento culturalmente para la ciudad llamar a esa reflexión.